¿Alguna vez usaron el directorio de páginas blancas? Sí, claro. Eso es para buscar gente. Y había concursos. Es como un Facebook. Pero me parecía así, eso era como un Facebook, Facebook ahí. Ah, yo conocí a mi papá. Me parecía brujería ver los nombres ahí. No, conocí a mi papá porque una señora, amiga de mi mamá, lo buscó en Barranquilla en el directorio. Así fue como conocí a mi papá. Lo encontró ahí. Eso puede ser un dato para reír o para llorar perfectamente. Eso puede convertirse en un episodio de La Rosa de Guadalupe. Estaba buscando un bono de motel y encontré a mi papá. Dice, pero mira, búsqueda, porque muy desparchado uno estar en otra ciudad. Buscame este nombre ahora, en un rato de desparcharse. Ahora uno con apellido Parada, muy bien, la hacenle a un hijo porque lo van a encontrar. Tiene que cambiar el apellido porque Parada lo van a encontrar. ¿Cuántas páginas de Paradas habrá en las páginas blancas? ¿Viste? ¿Vos lo llamaste? No, fue la señora. Le mandó el teléfono a mi mamá. Y vea, encontré al papá de su hijo. Usted verá. Pero eso fue una bomba, ¿no? Eso fue bomba. Y entonces lo llamaron y el madre, ah, qué bueno, pues ya, ¿qué? Sí, ya ha pillado, ya. Pero verdad, uno cómo establece comunicación después de... ¿Aló? ¿Qué más? Ahí viene. Soy su hijo.